Bienvenido al clase del Evangelio. Clase número 4. Hoy es el último día uh, del clase de Evangelio. Vamos a leer Génesis capítulo 4, versículo 3. Y aconteció andando el tiempo que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová, y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas y de los gordos de ellas, y miró Jehová con agrado a Abel y su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín y a ofrenda suya, y se ensañó Caín en gran manera y decayó su semblante. Hoy yo voy a expl explicar un poco de este versículos que están aquí de Caín y Abel. Uh, yo puedo ver que uh, Caín siempre llevaba las fruto de, de, de su esfuerzo, de calor, sufrimiento, uh, dedicación, uh, esfuerzo. Y cuando tenía los frutos, él sentía muy bien mirando los frutos. Y cuando llevaba los frutos hacia, hacia los padres, los padres estaban muy agradecidos, muy contentos. Ay, gracias mi hijo por el mango, gracias por el guayaba, gracias por el banano, gracias por el tomate, por el sandía. ¿verdad? Entonces cuando hacía calor le llevaba sandías, le, le llevaban las cosas, los frutos, naranjas, todo eso. Entonces uh, ellos estaban muy agradecidos hacia Caín y Caín orgulloso de su trabajo, orgulloso de su esfuerzo, eh, orgulloso uh, de a plantar y recibir uh, el fruto de la tierra. Pero como yo le dije anteriormente, Caín y Abel uh, habían ofrecido ofrendas, porque Dios le había dicho a, a sus hijos, a Caín y a Abel, cuando Dios sacrificó un animal para dar túnica de pieles, esa túnica de pieles en realidad representa el uh, sacrificio de nuestro Señor Jesús. Entonces, esa túnica de pieles, cuando le daban las túnicas de pieles, uh, mató Dios mató un sacrificio y mató un animal y el cuero lo vistió, está diciendo en Génesis capítulo 3. Entonces, ellos habrán dicho a sus hijos, ustedes para limpiar sus pecados, tienen que llevar ofrenda delante de Dios. Y esa ofrenda debe ser un animal. Uh, puede ser cabra, oveja, ¿verdad? y para que ese animal muera por sus pecados de ustedes. Entonces, le habrán explicado cómo ellos hacían los sacrificios de animales. Entonces, Uh, nosotros podemos ver que Dios no hace acepción de personas. Usted tiene que saber eso. Dios no hace acepción de personas. Dios ama a todos nosotros. Pero lo que Dios no puede amar es el pecado que está en usted. Dios ama a su espíritu porque vino de Dios. Yo amo a mi hijo porque mi hija, porque es mi hija, porque es mi hijo, porque salió de mí. Mi hija se parece a mí. Por eso yo amo a mis, mis hijos, porque se parece a mí, salió de mi sangre, ellos tienen mi sangre. De la misma manera que Dios nos dio espíritu de vida y espíritu para vivir eternamente. Por eso somos espiritual, vivimos eternamente. Uno puede vivir eternamente en el cielo con Dios, otro puede vivir eternamente en el infierno con Satanás. No es que Dios decide eso, sino usted decide a quién seguir. Seguir a Dios o seguir a Satanás. Usted decide. Dios preparó toda la salvación para que el hombre reciba y crea. Pero si el, el hombre no cree y no recibe la salvación de Dios, es el pecado más grande que hay. Y esa persona va hacia la perdición eterna. Por eso Dios no hace acepción de persona. Usted tiene que saber. Dios... Dios no mira a su altura si usted es linda, hermosa, fea, ¿verdad? gorda, flaca. ¿verdad? Para Dios no le interesa la carne. Dios le interesa el espíritu que vive eternamente. Por eso Dios salvó al espíritu. Dios no salvó la carne. La carne es como la carne. Carne siempre va a ser carne. Por eso esta carne va a la tierra como era. Pero nuestro espíritu vuelve a Dios, lo que era de Dios. Y mi espíritu vuelve hacia Dios. Entonces, esta carne va a la tierra porque continuamente esta carne va a salir el deseo de la carne, el pecado de la carne. ¿no? Por eso nosotros debemos, los cristianos, debemos negar esta carne y seguir el Espíritu que viene de Dios para tener paz, gozo, oh, paz en nuestra vida. Oh, yo podía ver que Dios amaba a Caín. Dios amaba a Caín, Dios amaba a Abel. Pero Dios no podía amar los pecados. Pero cuando ustedes miran bien aquí, para limpiar el pecado, tu, 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 tuvo que traer la ofrenda. Mire aquí, versículo 4 de Génesis, capítulo 4, 4. Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas. Y miró Jehová con agrado a Abel y su ofrenda. Mire aquí dice. Abel trajo los primogenios de sus ovejas más gordos de ella y sacrificó delante de Dios. Entonces miró Jehová con agrado a Abel y su ofrenda. Fue agrado a Abel y su ofrenda lo que trajo. Porque Adán y Eva le habrá explicado que usted tiene que llevar las ofrendas, que es un animal y sacrificarle al animal. Para que él muera por sus pecados. Entonces, entonces fue agrado a los ojos de Dios. Porque Abel obedeció la palabra de sus padres. Pero mientras Caín, Caín, ¿qué trajo? Fruto de la tierra. Cuando, versículo 5, pero no miró con agrado a Caín y a su ofrenda suya. Se ensañó Caín en gran manera y decayó semblante. Aquí dice, no miró con agrado a Caín y a ofrenda suya, está diciendo. Y se ensayó, se, ensayó, se enojó muchísimo porque no pudo recibir. ¿Por qué Dios no recibió mi ofrenda? ¿verdad? Pero Dios no pudo recibir con agrado a Caín y la ofrenda suya. Importante es la ofrenda suya, ¿verdad? Porque Caín no obedeció lo que dijo el... ¿Mm? Lo que Dios puso un sacrificio para limpiar, para cubrir, para cubrir el pecado, de la misma manera, Caín trajo fruto de la tierra y se enseñó. Mucha gente dice: oh, Ay, por eso usted tiene que llevar lo mejor delante de Dios para que Dios lo reciba de usted. ¿verdad? Usted tiene que llevar mucho dinero, muchas cosas delante de Dios para que Dios pueda recibir a usted con todo su corazón. Pero en realidad no es eso. Sino en realidad, ¿qué Dios quiere explicar? Dios quiere explicar, uh, Dios quiere explicar a nosotros una cosa muy importante que está hablando en la Biblia. Cuando nosotros podemos ver el corazón de Dios, ¿qué es lo que Dios quiere hacia, hacia el hombre? Y Dios quiere enseñar aquí, ¿verdad? El corazón de Caín, el corazón de Abel. A, todo, a todos los hermanos para que no vengan como no reciba maldición como Caín, sino reciba la bendición como Abel. Eh, podemos ver aquí uh, el versículo 5, el versículo no miró agrado a Caín y la ofrenda suya, o la ofrenda suya se ensañó. Entonces, Caín se ensañó. Por ejemplo, ¿por qué se enojó Caín? Voy a hacer un ejemplo. Si un, un hermano de la iglesia, de la misión Buena Nueva del Bronx, me trae una corbata y compró la corbata en la calle estaba vendiendo por 99 centavos entonces vamos a suponer que un hermano Abraham un, un, hay un hermano Abraham en, en nuestra iglesia y ese hermano Abraham vi, viene y compra una corbata de un dólar y me regala a mí y cuando me regala a mí y yo digo, gracias hermano Abraham, gracias por el corbata, sí, muchas gracias, ¿verdad? Y yo me pongo unos dos días a la corbata y ese está alegre, pero un, de repente un hermano no trajo una corbata y yo le di esa corbata hacia el hermano. Hermano, ¿usted no tiene corbata? No, pastor, oh, to, tome esta corbata y yo le di el corbata a, a otro hermano. Entonces, Abraham mira. Ah, ese hermano está usando el corbata del pastor y le pregunta: uh, ¿quién te, ¿Dónde compró ese corbata? El pastor me dio. Entonces, uh, el hermano uh, Abraham no se va a enojar conmigo. Claro, fue una corbata de no, 99 centavos. El pastor puede dar, sí, claro que sí. sí. Y está, va, va, a estar, va a estar feliz. Pero vamos a suponer que ese hermano Abraham se fue a Macy's allá en Manhattan 34 Street, y compró una corbata de seda que es de 380 dólares, y gastó la mitad de su sueldo, y fue y envolvió con un papel de regalos, y también puso un moño, un moño muy lindo, puso un moño, y me trajo a mí y yo miro el corbata, ah oh, gracias hermano, qué lindo corbato. yo nunca tuve un corbata de seda, ay gracias hermano, y yo pongo, me pongo con todos los domingos y, y predico, me voy la gente y todo el mundo dice, ah oh, qué lindo pastor la corbata, ah ese corbata de seda, ¿verdad? Entonces un día un pastor se olvidó de la corbata y vino a, para hacer un seminario bíblico en nuestra iglesia y yo le di el mejor corbata que yo tengo, ¿verdad? Lo que el hermano me regaló. Y yo le di al pastor. Entonces yo le regalé al pastor. Entonces el pastor con esa corbata uh, empezó a predicar, predicar, predicar. Entonces el hermano Abraham va a decir, oh, esa corbata es lo que es la corbata que yo le di al pastor. Y me pregunta, pastor, esa corbata, ¿verdad? Uh, 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 ¿Es de usted? ¿Yo le regalé esa corbata? Sí, yo le regalé al pastor. Entonces el hermano se va a enojar. ¿Cómo va a regalar el pastor? Ese corbata yo gasté la mitad de mi sueldo. Y yo me fui a Macy's, yo compré eh, y le puse en una caja y le, le, le forré con papel y puse un moño y gasté como, como 400 dólares. ¿Cómo él puede regalar ese, eh, ese al pastor? Y está en tentaciones, está enojadísimo conmigo. ¿Por qué? Yo le regalé. Si era de 99 centavos, ay, claro, el pastor eh, le regaló porque es de 99 centavos. Pero si es de 380 dólares, el pastor regaló, ay, ¿cómo puede regalar si yo traje con todo mi corazón? Aquí yo puedo ver el corazón de Caín. Caín se ensañó porque... ¿Trajo fruto de la tierra? Piense, si usted va al presidente Trump y va a regalar un regalo, ¿va a regalar un regalo cualquiera? ¿O va, usted va a escoger va, lo mejor va a llevar? Claro que usted va a llevar lo mejor. Entonces, de la misma manera, no es que Caín trajo fruto podrido, fruto que estaba a punto de tirar, fruto que estaba malo, sino. Caín trajo los mejores frutos de, fruto de los frutos lindo, hermoso, grande, lo mejor delante de Dios para que para el sacrificio. Entonces cuando Dios recibe la ofrenda de Abel, que un sacrificio de un animal, se enoja y cómo va a matar a un animal y sac sacrificar. Yo traje este fruta lindas, limpias, que miren, ¿verdad? ¿Por qué derrama sangre? Y mire estas frutas. Ay, qué lindo, qué rico. Ahora mire. Y lo trajo delante de Dios. Y cuando trajo con todo su corazón delante de Dios, y cuando Dios no recibió, se ensañó, se enojó. ¿Hasta qué? Hasta matar a su hermano Caín, Abel. Caín lo mató a Abel. Imagínense. Que. En la furia era tan grande que había matado a su hermano. Pero en realidad, Caín se enojó con quién? ¿Con, ¿Con Abel? No. Caín se enojó contra Dios. Porque yo traje el mejor y se ensañó, está diciendo. La Biblia dice: se ensañó, se enojó, y hasta, hasta que mató a su hermano Abel. ¿Por qué, por qué él no pensó? Ah, Dios no recibió mi ofrenda, ¿por qué será? ¿Por qué? ¿Por qué Dios no recibió mi ofrenda? Yo traje con todo mi corazón los mejores frutos de la tierra, los mejores grandes. Los ¿Por qué Dios no recibió? Si él pensaba un poco y buscaba la respuesta, él podía encontrar. Pero en vez de pensar y preguntar, se ensañó y mató a su hermano. ¿Por qué? Si, si él vio que Dios recibió la ofrenda de Abel, oh, Dios no recibió la ofrenda que yo traje, ay, Abel, tráigame una oveja, yo también voy a sacrificar delante de Dios. Entonces él sacrificaba, entonces Dios iba a recibir la ofrenda de Caín también. Pero Dios no pudo recibir la ofrenda de Abel. ¿Por qué? Porque él no hizo la voluntad de, la voluntad de, uh, la voluntad de Dios. Él trajo lo suyo. Él trajo su, su ofrenda suyo, su esfuerzo, su sudor. Su dedicación para tener los frutos, no sacrificio. No hay, en aquel tiempo no hay máquinas. Entonces con todo su mano, con sudor, con el calor, cuidar los frutos y trajo los mejores frutos y Dios no recibió la uh, fruto de caída. Se, se, se enojó con Dios. Y hasta mató a su hermano. Fue el, el primer agricultor y primer asesino. ¿verdad? Por no humillar el corazón y él podía ay Abel tráigame una oveja para mí también yo voy a ofre ofrendar una oveja parece que a Dios no le agrada estas cosas entonces él también podía recibir la gracia entonces la vida espiritual también la vida espiritual es copiar de las personas que tienen fe y yo puedo ver por qué Dios no pudo recibir la ofrenda de Caín porque él trajo fruto de la tierra, una ofrenda a Jehová, está diciendo, y no le agradó a Dios. Fruto de la tierra. Entonces, mire, en Génesis capítulo 3, versículo uh, 22. Yo voy a leer para ustedes, ¿verdad? Uh, 22 dice: Dice, dijo Jehová a Dios, he aquí el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal, y ahora, pues, que no alargue su mano y tome también del árbol de la vida, ¿verdad? También otro versículo, vamos a leer. 17. Y al hombre, capítulo 3, 17 de Génesis, 3, 17. Y al hombre dijo, por cuanto obede obedeciste la voz de tu mujer y comiste del árbol que te mandé diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa. Con dolor comerás de ella y todos los días de tu vida. Aquí dice, con dolor comerás de ella. ¿Qué dice aquí? Maldita será la tierra por tu causa. Entonces, Dios no pudo recibir la ofrenda de Caín, porque él trajo fruto de la tierra. Pero la tierra, ¿cómo estaba? La tierra estaba maldito. Aunque en los ojos de Caín... Los frutos que Él trajo eran hermosos, ricos, grandes. Dios no podía recibir porque era fruto de la tierra. La tierra Dios maldijo ya, ya había maldecido. Y Dios no puede aceptar ninguna cosa que está maldito, sucio, en pecado. Dios es santo, justo, limpio. Pero Él trajo fruto de la tierra. Por eso Dios no pudo recibir. No es que Dios amó más a Abel. Dios no pudo recibir a Caín por el fruto, porque trajo fruto de la tierra que está contaminada la tierra. La tierra ya está maldita. ¿Qué significa espiritualmente? Espiritualmente nosotros somos la tierra. La tierra está maldita. Usted y yo nacimos malditos por el pecado de Adán. Ya cuando nacimos ya estábamos malditos. ¿Usted me entiende? Por culpa de un hombre Adán vino el pecado a toda la humanidad. Y vino la muerte, vino la maldición. Entonces, nacimos pecadores por culpa de Adán. Todo el hombre. Todo hombre nace con pecado, está muerto por el pecado. Por eso... Dios no puede recibir ninguna cosa que está contaminada. Por ejemplo, esta, esta agua que está aquí, si entra un veneno, ya está, esta agua ya está contaminada. Dios, yo no puedo tomar esa agua. De la misma manera, el hombre ya está contaminado por el pecado. Por eso Dios no puede recibir ninguna cosa del hombre. El fruto del hombre. El esfuerzo del hombre. Su buen corazón. Su esfuerzo. ¿Por qué? El hombre está maldito porque entró el fruto del bien y el mal. Se hizo como Dios. Ese es pecado. Entonces... El mundo enseña para que haga el bien. La escuela le enseña para que haga el bien. El, el país enseña que haga el bien. Entonces, nosotros pensamos que si hacemos el bien, nos comportamos bien, vamos al cielo también. Pero Dios no está diciendo eso. Dios está diciendo: No puedo recibir el bien del hombre, la justicia del hombre, porque para mí es trapo de inmundicia. ¿Por qué? El hombre comió el fruto del bien y el mal. Entonces el hombre tiene el fruto del bien y el mal. Y el bien que sale del hombre viene de dónde? De Dios, no. Del fruto del bien y el mal. Por eso, oh, por eso lo que sale del hombre, el bien que sale del hombre viene de dónde? Del fruto del bien y el mal. Por eso Dios no puede recibir. Es pecado. Es sucio. ¿De dónde salió el bien del hombre? Del fruto del bien y el mal. Por eso Dios no puede recibir nada. Por eso Dios, Jesucristo nació del Espíritu. Jesucristo nació del Espíritu. En, en Isaías está diciendo: el, el, la justicia del hombre es como trapo de inmundicia. ¿Mm? Sale, uh, le, va, le, le va a producir, ¿qué, qué produce en, en el hombre? ¿Verdad? ¿Verdad? ¿Mm? Espinos y cardos. ¿No es así? ¿Qué producen nosotros? Espinos y cardos, porque la tierra está maldita, ¿verdad? Y Dios le dijo a Adán: iba, Tú vas a morir, Volverá a la tierra, como eras. Ahí Adán comprendió que él estaba muerto y pidió misericordia a Dios. Por eso Dios le puso túnica de pieles. ¿Cuándo? cuando Adán supo que él estaba muerto. Porque Dios le había dicho, el uh, capítulo 3, 20, el sudor de su rostro comerá hasta el pan, el pan hasta que vuelva a la tierra, porque ella fuiste tomado. Y polvo eres, y polvo volverás. Él atendió que estaba muerto. Cuando escuchó esa palabra, polvo volverás, entendió que él estaba muerto por eso pidió compasión y le puso nombre ¿eh? eva también eva ¿Usted, usted, usted sabe qué significa eva el nombre de eva, de eva significa en hebreo la palabra que viviente él quiso vivir tanto que puso el nombre de su esposa como eva viviente quiso vivir después cuando una persona que uh, le da sentencia de muerte quiere vivir en la misma manera Dios dijo, tú volverás a la tierra como era y volverás, vas a irte, vas a morir. Y él quiso vivir. Y cuando se arrepintió y cuando puso hasta el nombre de Eva a su esposa viviente, él quiso vivir, Dios le dio la gracia de dar túnica de pieles, un sacrificio de animal, derramamiento de sangre. Sin derramamiento de sangre no se hace. No se limpia el pecado. Por eso aquí nosotros podemos ver que Dios no puede recibir ninguna ofrenda del hombre. La justicia del hombre. Usted sabe qué dice Romanos. Romanos capítulo 10. Yo le voy a leer para ustedes. Romanos capítulo de 10 dice versículo 3. Porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la propia suya, no se ha sujetado a la justicia de Dios. Lean bien. Porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se ha sujetado a la justicia de Dios. Procurar, el hombre está procurándose establecer su propia justicia. Su bien, el bien que sale del bien y el mal. Por eso no se ha sujetado, está diciendo, ¿verdad?, a la justicia de Dios. Dios le está dando la justicia de Dios, no quiere la justicia de Dios y, y quiere producir su justicia, quiere producir su salvación, quiere producir su esfuerzo, quiere producir su bien, su justicia, su salvación. El hombre quiere producir, esa es obra. Pero Dios está queriendo decir que el hombre, todo hombre está muerto por el pecado. Ya está muerto. Por eso es un engaño de Satanás y le hace procurar su justicia. Satanás le dice: Tú tienes que limpiar. Tú tienes que limpiar tu cuerpo. Tú tienes que limpiar tu esfuérzate. Tú tienes que limpiar. ¿Verdad? Y, y, y cuando sale el pecado en usted, ¿qué, ¿qué le hace? Le condena a usted. No es así. Pero Romano capítulo 8, versículo 10 está diciendo, Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. ¿Qué, qué dice aquí? Pero si es, Cristo está en vosotros, si Cristo está en mí, el cuerpo en verdad está muerto, el cuerpo está muerto del pecado. Mas el espíritu vive a causa de la justicia, o la justicia de Dios. ¿Qué significa? Que este Dios no le interesó el cuerpo, por eso lo dejó en pecado. Pues lo que Dios justificó es el espíritu, para que viva eternamente. Me justificó eternamente mi espíritu, pero la carne es carne, por eso vuelve a la tierra. ¿Usted me entiende? Pero Satanás le engaña al hombre. ¿Cómo le engaña al hombre a Satanás? Mira, mira tu carne. Te sale el pecado verdad si tú eres pecado tú eres pecador tú eres pecador tú eres pecador porque te, te están saliendo pecado verdad dios no salvó este cuerpo dios salvó el espíritu mi espíritu está limpio para siempre pero satanás está condenando porque la carne dios nos dejó limpio está, está con, ¿eh? con Está con pecado, por eso va a la tierra y se desaparece, ¿verdad? y muere y se desaparece. ¿Por qué? Dios no limpió el pecado de la carne. Dios no dejó perfecto la carne, sino Dios le dejó la carne. Dios dejó perfecto mi espíritu para, para que viva eternamente. Entonces, Satanás le engaña y dice: Mira, tú, tú sales pecado, mañana tú vas a pecar, pasado mañana tú estás pecando, por eso tú eres pecador. Por eso con su boca se condenan, está diciendo. En San Mateo, por no conocer la verdad, por su boca se condenan. Por su palabra se condena. ¿Usted me entiende, ¿verdad? entonces la Biblia enseña a nosotros que no seamos engañados? Porque hasta Pablo decía: miserable de mí, no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. ¿Quién me librará de este pecado? De este pecado miserable de mí, está diciendo. Pero Pablo comprende el evangelio en capítulo 8. Capítulo 8 dice, versículo 1. Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Ahora ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. En capítulo 7 ¿qué está diciendo, 7 está diciendo, ¿verdad? Miserable de mí, miserable, que me librará de este cuerpo pecaminoso. Pero en capítulo 8 dice, ¿verdad? Ah, en capítulo 8 dice que para que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al espíritu, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la, de la ley del pecado y de la muerte. Me ha librado de la ley del pecado y de la muerte, está diciendo. ¿Alguien entiende? Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios enviando a su Hijo en semejanza de la carne de pecado, a causa del pecado, condenó el pecado en la carne para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andemos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Amén. Dios no liberó la ley de la muerte, no dio vida eterna. Dios está diciendo: No me traigan sus ofrendas. No me traiga su justicia, no me traiga su norma, no me traiga ¿no? la sabiduría humana. Tráigame a Jesucristo, la sangre de Jesucristo. Usted sabe que antiguamente, para limpiar el pecado, el pueblo de Israel quiere hacer el tabernáculo hoy en día también para una cosa, ¿verdad? Ellos están queriendo apurar para edificar el templo de Dios, para hacer los sacrificios para limpiar los pecados del pueblo de Israel. Ellos quieren hacer eso, los sacrificios de animales. Por eso hoy en día uh, Jerusalén ya es capital y ellos ya tienen preparado todo Jerusalén para ya hacer el sacrificio de animales. Ya están todo preparado, solamente tienen que edificar nomás el templo. Hace como dos mil años atrás Más años atrás Ellos hacían sacrificios a animales Para limpiar sus pecados Y Dios dice en Levítico En Levítico dice Una persona que comprende que él es pecador Traiga una ofrenda, una ofrenda Sin defecto Si tiene defecto Esa oveja no sirve Y lo revisa el sacerdote Si tiene defecto Si no tiene defecto Dice que ponga la mano, la imposición de mano, la mano hacia la cabeza del animal. Cuando pone la mano hacia la cabeza, la cabeza del animal, le pone en la cabeza del animal, mi pecado pasa hacia el animal. Y el animal muere por el pecado mío. Así se limpia un pecado, un sacrificio, un pecado. Era imposible. Era imposible hacer cada día sacrificio de animales. Yo necesito cada día entonces cinco, oh, 50, no 5, 50 ovejas para sacrificio cada día. Porque peco, más de 50, ¿no? Es imposible. Por eso en Levítico capítulo 16 sale que Dios pone un sacerdote a Aarón. Y ese sacerdote el día 10 de julio pone la mano hacia el animal. Cuando pone la mano hacia el animal, ese sacerdote que representa todo pueblo de Israel, cuando pone el animal, todo el pecado del pueblo de Israel pasa hacia el animal. Porque cada persona no puede poner los 600.000 mil personas no pueden poner en un día el pecado no puede votar el pecado hacia el animal entonces el representante que es sumo sacerdote Aarón él representa al pueblo de Israel cuando él pone la mano hacia la cabeza del macho cabrío el pecado de todo pueblo de Israel pasa hacia hacia el animal y el animal es sacrificado y limpia el pecado pasado de un año. Por eso, oh, Dios no limpió el pecado de un, un año y hace gran fiesta. Pero mejoró, ¿verdad? Antes era un sacrificio, un pecado, ahora un sacrificio por pecado de un año. Mejoró muchísimo, ¿verdad? Pero hay un problema. Después del sacrificio, gloria a Dios. Dios no ha limpiado todos los pecados de un año. Gloria a Dios, ¿verdad? Hacen fiestas, bailan, comen y mañana pecan de nuevo. Si pecan de nuevo, hay que limpiar otra vez ese pecado, ¿no? Pe el pecado de un año. Entonces, hay que esperar el otro año para limpiar. ¿Cuándo? El 7, el 10 de julio. Entonces, vamos a suponer, está esperando el 10 de julio, pero muere el 5 de julio. Esa persona va al infierno, al cielo. Esa persona va al infierno por el pecado, porque le faltó cinco días para limpiar el pecado. Una persona esperando para limpiar sus pecados muere por ataque de corazón el día 9 de julio. Le faltó un día para limpiar el pecado, pero murió. Entonces, ¿qué pasa? murió con pecado. Entonces va al infierno. Entonces, el sacrificio de machos cabríos no puede dejar limpio perfectamente al pueblo de, de pueblo de Israel. Solamente puede limpiar el pecado por un año, por un año. Por eso Cristo viene como el Cordero. Como ustedes saben, el Cordero, para limpiar el pecado una vez para siempre. Con un solo sacrificio, Cristo limpia el pecado una vez, para eternamente, para siempre. Entonces, Cristo tiene que cargar el pecado del mundo. Por eso Dios escoge a quién? ¿Mm? A Juan Bautista. Vamos a ver quién es eh, uh, Juan Bautista, el, el hijo del sacerdote. Pero Juan Bautista dice, ¿verdad? Aquí dice, ¿por qué, Dios, ¿por qué sabemos que Juan Bautista representa el pueblo uh, del mundo? Porque aquí dice, Dios escogió Juan Bautista como representante del mundo entero, de toda la humanidad, de Adán y el último hombre. Todo, todos los hombres representa Juan Bautista. ¿Por qué? ¿Qué dice aquí? Un, capítulo 11, 11 de Mateo dice, 11, 11 de Mateo, yo voy a leer para ustedes. De cierto os digo, entre los que nacen de mujer, no se ha levantado otro mayor que Juan Bautista. Ok, yo le hago una pregunta. ¿Quién es el hombre mayor, mayor que Dios escogió? Mayor. ¿No saben? Juan Bautista. Porque aquí qué dice? De cierto, de cierto os digo, entre los que nacen de mujer. ¿Quién nace de hombre? Todo el mundo nació de, de mujer. No se ha levantado otro mayor que Juan Bautista. Entonces, Juan Bautista es el mayor del mundo. Más que, más que Jesús. Él es mayor. ¿Qué significa? Representa al mundo. Recuerden bien, ¿quién representa a Juan Bautista? Representa al mundo. Es el representante. En, el, en tiempos antiguos, ¿qué hacía? Aarón, el sumo sacerdote Aarón, representa solamente el pueblo de Israel. El presidente Trump representa a Estados Unidos. El presidente Moon jae in representa a Corea. ¿No es así? Corea, Estados Unidos hace libre comercio, entonces los presidentes no solamente firman, no todo, todo el pueblo coreano. Entonces tienen de acuerdo libre comercio. De la misma manera, ¿quién representa al mundo? Juan Bautista. Dios escogió Juan Bautista, porque él es el hombre mayor. Dios escogió el hombre mayor que Juan Bautista. Él representa al mundo entero. Por eso Jesús, cuando. Oh, vino hacia río Jordán en el capítulo 3. En capítulo 3 dice, el capítulo 3, 13, entonces Jesús vino a Galilea, a Juan, al Jordán, para ser bautizado por él. Mas Juan se le oponía diciendo, yo necesito ser bautizado por ti, y tú vienes a mí. Pero Jesús le respondió, deja ahora porque así conviene que cumplamos toda la justicia. Entonces, dejó. Después de que fue bautizado, subió luego del agua y aquí los cielos fueron abiertos. Los cielos fueron abiertos y el Espíritu de Dios se descendía sobre el paloma. OK. Entonces, ¿Jesucristo vino hacia dónde? Jesucristo vino hacia Juan Bautista y Juan, está bautizando en Jordán y Jesús le dijo bautízame entonces él decía no señor yo no puedo bautizar a ustedes. entonces él decía bautízame vamos a hacer la justicia entonces él obedeció a Jesús y lo bautizó cuando se bautiza qué hace verdad cuando bautiza yo soy pastor es el miembro de la Iglesia yo pongo la mano, yo oro por él y le pongo en el agua y lo levanto y lo bautizo, ¿verdad? En la misma manera, Juan, Jesús le decía, bautízame. Entonces Juan Bautista puso la mano hacia la cabeza de Jesús. ¿Usted sabe qué pasa? Un hombre que pone en el macho cabrío o en el cordero, el pecado de mí pasa hacia quién? Hacia la oveja, ¿verdad? La imposición de mano. Imposición significa trapasar, trapasar el pecado. Entonces, Juan Bautista, que representa el mundo, pone en la cabeza de Jesús ¿eh? la mano para bautizar. Entonces, el pecado del, mu el pecado del mundo pase hacia quién? Hacia Jesús. Por eso, después de ser bautizado, se abrió los cielos. ¿Por qué el cielo se abrió? Porque el pecado del mundo estaba en los hombres. Estaba cerrado el cielo. Pero cuando pasó el pecado, Jesús, Juan Bautista, pasó el pecado del mundo hacia Jesús. ¿Quién carga el pecado del mundo? Jesús. Entonces, el cielo fueron abiertos. ¿Por qué? Ahora nosotros podemos entrar al cielo a través de Jesucristo. Porque Jesucristo cargó el pecado del mundo. Por eso Jesucristo predicó tres años diciendo: Tus pecados son limpios. La, la ramera, tus pecados son limpios. Los enfermos de cojos, tus pecados son limpios. Primero que le decían, tus pecados son limpios. Y los fariseos judíos le querían matar porque diciendo, ¿eh? blasfemia, solamente Dios puede limpiar el pecado. ¿Cómo Él puede limpiar el pecado? Pero ¿quién estaba aquí cargando el pecado del mundo? Juan Bautista pasó el pecado hacia, hacia Jesús. Él decía, ¿eh? tus pecados son limpios. Porque Cristo estaba cargando el pecado del mundo, del mío de ustedes, de los pastores, de todo el mundo de los pecadores del todo el mundo. Cargó el pecado del mundo entero está diciendo. Él cargó el pecado del mundo y al final ¿dónde se fue? La paga del pecado qué es? La paga del pecado es la muerte. Sin derramamiento de sangre no se hace remisión. Si Cristo muere con ataque de corazón no puede limpiar el pecado. Hay que derramar la sangre. Hay que morir derramando la sangre. Porque sin derramamiento de sangre no se hace remisión de pecados. Por eso Cristo vino como el Cordero y le dijo, se fue. el día siguiente dice Juan Bautista a Jesucristo. Mira el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, Juan Bautista. Amén. En San Juan, para que usted vea, para que no es que yo estoy diciendo, sino la palabra está diciendo, va, leya. Lea Juan, Juan, San Juan, capítulo 1, versículo 29. No es lo que yo estoy diciendo, la palabra está diciendo. El siguiente día, que pues? Después del, de, después del bautismo significa. El siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Por qué Jesús no le dijo, mira, he aquí Jesús? ¿Por qué no dijo, he aquí el Hijo de Dios ¿Por qué no dijo, he aquí el Mesías? ¿Por qué no dijo eso? ¿Por qué dijo, mira el Cordero de Dios? Porque él se recordó de qué, del sacrificio que hacía cada año el pueblo de Israel. Ah, Cristo vino como el Cordero. Y él está cargando el pecado del mundo para morir por el pecado del mundo. Por eso dijo, mira el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. He aquí, dice. Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Amén. ¿Quién es el que quita el pecado del mundo? No ustedes, no yo, sino Cristo que hace dos mil años quitó el pecado del mundo sin avisar a ustedes, sin avisar a mí. Él el, el cargó todo el pecado del mundo, de mis nietos, de tataranietos del mundo, hasta el fin del mundo. Cargó el pecado del mundo y murió por nosotros y murió el, 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 la cruz. Y dijo consumado es qué es consumado el pecado del mundo qué significa mundo totalidad del ser humano del mundo mundo significa pasado futuro presente futuro todo entonces pagó el precio del pecado del pasado pecado del presente pecado del futuro una vez para siempre está diciendo por eso en Isaías Isaías 53 está diciendo, versículo 6. Ese es una profecía de 1500 años antes de Cristo. Todos nosotros nos descarriamos como oveja, cada cual se apartó por su camino. Mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Amén. ¿De quién está hablando? Aquí está hablando 53, está hablando de Jesucristo, ¿verdad? Aquí que dice el versículo 4, ciertamente, ciertamente, no, perdón, yo voy a leer de 3, despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentando el quebranto y que escondimos en el rostro, fue menospreciado y no le estimamos. Ciertamente llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz sobre él. Y por su llaga nosotros fuimos curados. Todos nosotros, versículo 6, ¿verdad? Todos nosotros nos descarriamos como ovejas. Cada cual se apartó por su camino. Mas Jehová cargó en él. El pecado de todos nosotros. Aquí dice, miren bien, cada se apartó en su camino, mas Jehová cargó en él. ¿Quién es él? Jesucristo. Amén. Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. ¿Cuándo fue ese día? Cuando Juan Bautista lo bautizó, pasó el pecado del mundo hacia Jesús. Amén. Él cargó. Dios cargó el pecado hacia Jesús, ¿verdad? Él cargó el pecado en Él, de todos nosotros. ¿Y qué hizo Cristo? Murió en la cruz y derramó la sangre y murió y dijo, consumado es. ¿Por qué es consumado? Consumado significa que se terminó. Ya no hay más pecado. Terminó. Nos dejó limpios, perfectos. ¿Dónde está diciendo? Hebreos. Vamos a Hebreos, capítulo 9. Hebreos, capítulo 9. Versículo 12. Y no por sangre de machos, cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Amén. Gloria a Dios. Aquí dice, no por sangre de machos, cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Amén. Versículo 15. Así que es, por eso es mediador de un nuevo pacto, para que, interviniendo muerte en la remisión de las transgresiones que había debajo del primer pacto, los llamados reciban la promesa de la herencia eterna. Nuevo pacto. No, el pacto, primer pacto, es la ley que no pudieron cumplir. Segundo pacto es la sangre de Cristo, ¿no? que limpia el pecado eternamente. Amén. Por eso dice Arat. Uh, por eso dice... Versículo 24 Porque no entró Cristo en sa santuario hecho de mano figura del verdadero, sino en el cielo mismo para presentarse ahora por nosotros ante Dios. 25 No para ofrecerse muchas veces lo uh, como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo cada año, ¿verdad? Cada año con sangre ajena, significa sangre de animales cada año. De otra manera le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo, pero ahora la consumación de los siglos se presentó una vez para siempre, por sacrificio de lo mismo, para quitar en medio el pecado. Una vez para siempre, para quitar el pecado en medio. Amén. ¿Qué dice Rat? Versículo 10, capítulo 10, 4. Por la sangre de macho, de sangre de toro y de macho cabrío, no puede quitar los pecados. Por lo cual, estando en el mundo, sacrificio, ofrenda, no quisiste más, preparaste este cuerpo. Los costos de expiación por el pecado no te agradaron. Entonces dice aquí, vengo, oh Dios, para hacer la voluntad. Como en el rollo del libro está escrito de mí, está hablando de Jesucristo, ¿verdad?, Diciendo, primero sacrificio y ofrenda o holocausto de expiaciones por el pecado no quisiste, ni te agradaron, las, cual, las cuales cosas se ofrecen según la ley. Diciendo luego, he aquí que vengo, Dios, para hacer tu voluntad, quita lo primero para establecer lo último. Amén. Esta es la voluntad, voluntad somos, es somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo hecha una vez para siempre. Hechos 10, 10 está diciendo. En esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez para siempre. Una vez para siempre. Amén. Yo recibí la salvación porque yo recibí estas buenas nuevas. ¿Qué dice, ¿Qué dice aquí 14? Porque con una sola ofrenda hizo perfecto para siempre. Y a los santificados. Siempre significa, no hay tiempo. Con un solo sacrificio que Dios se fue al cielo, li, limpió el pecado eternamente. Todavía la sangre de Cristo que Cristo llevó ¿eh? en el cielo, todavía está para siempre, cubri, cu, cubriendo nuestro pecado para siempre. Por eso Cristo no entró en el tabernáculo que está en la tierra, sino Cristo entró en el tabernáculo que está en el cielo. Y en el cielo no hay tiempo. Es eterno, eternamente. Una vez para siempre nos dejó limpio. Amén. Gloria a Dios. Por eso nosotros agradecemos la salvación de Cristo. ¿Qué, ¿Qué dice aquí? Porque con una sola ofrenda hizo perfecto para siempre. Perfecto para siempre. ¿verdad? Dice: Es el pacto que haré con ellos después de aquellos días, dice el Señor. Pondré mi ley en sus corazones y en su mente le escribiré. El nuevo pacto. ¿Qué es el nuevo pacto? El viejo pacto es la ley. Nadie pudo ser salvo. El nuevo pacto, ¿qué es? La sangre de Cristo. La sangre de Cristo limpia el pecado eternamente. Por eso, Dios dice: 17, Hebreo 10, 17. Nunca y nunca más me acordaré de sus pecados y sus transgresiones. Dios está diciendo, y nunca más me acordaré de sus pecados y sus transgresiones. Ponga su nombre. Y nunca más me acordaré del pecado de Miguel, de sus pecados y sus transgresiones. Amén. Nunca. Dios puede mentir, Dios no puede mentir. Dos cosas, que Dios, dos cosas que no puede hacer Dios. Mentir y dejar de cumplir lo que Él prometió. Si Dios piense, si nosotros teniendo pecado, si Dios dice que somos limpios teniendo pecado, Dios es mentiroso, no es así. Dios dice que somos justos porque ya estamos limpios eternamente. Por eso, Dios está diciendo que somos limpios a través de la sangre de Jesucristo. Si usted cree esa sangre, usted es salvo por la fe. 18, porque donde hay remisión de esto, no hay más ofrendas del pecado. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo. Tenemos libertad para entrar en, en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo. Amén, esa sangre preciosa. En el Hebreo capítulo 13 está diciendo 13, 13, 20, 13, 20 de Hebreos. Y Él dio de paz que resucitó de los muertos y nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de ovejas, por la sangre del pacto eterno. Su sangre es del pacto eterno, nuevo pacto. Gloria a Dios. Alabamos al Señor. Alabamos el poder y la gloria. Como Dios vino a limpiar el pecado, como Dios nos dejó más perfectos, limpio como a Él. Justo, santo, limpio. ¿Quién lo dejó? Dios. Por eso en romano está diciendo, ¿verdad? En romano, en romano estaba diciendo, yo lo voy a leer para ustedes, para que ustedes, ¿eh? 8:31, 8:31 dice: ¿quién, po, ¿Quién pues diremos esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Amén. El que no escatimó. Ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, como no nos dará también con él todas las cosas. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios, el que justifica. ¿Quién va a acusar a usted si usted creyó en justicia de Dios? Dios, el que justifica. Si Dios justifica a nosotros, Dios no justificó perfectamente, amén, gloria a Dios, quien el que condenará, Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, y el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros, quien nos separará el amor de Cristo, tribulación o angustia o persecución o hambre, desnudez o peligro de espada, como está escrito, por causa de ti somos muertos en todo tiempo, somos contados como las ovejas al matadero, ante en todas estas cosas somos más vencedores por medio de que nos amó. Amén. Por lo cual estoy seguro, ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni los principados, ni los potestades, ni lo presente, ni por el venir, ni lo alto, ni lo profundo. Ninguna otra cosa creada no nos podrá separar el amor de Dios que en Cristo Jesús nuestro. Amén. Gloria a Dios, Señor. Aquí dice: Por lo cual, est cual estoy seguro, ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni los principados, ni los potestades, ni los ángeles, ni los potestades, ni principados que es Satanás, Satanás no puede tocar lo que Cristo hizo. Ni los ángeles ni la muerte puede tocar a nosotros. Doy la gracia por esta verdad que Dios puso en la Biblia, el proceso de la salvación de cada persona. Cuando, cuando, cuando yo entendí esta verdad, el día 13 de julio de 1970, no, perdón, 1993. Y Dios me protegió hasta ahora para que predique este evangelio tan precioso. Uh, en Romano capítulo 3 está diciendo que por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, todos están destituidos de la gloria de Dios. Pero ¿Qué dice? Siendo justificado gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. Aquí dice cuando todos pecaron y estaban destruidos de la gloria de Dios, todos estaban fuera de la gloria de Dios, todo el mundo tenía la flor de Dios, pero siendo justificado gratuitamente por su gracia mediante la redención en Cristo Jesús. Gloria a Dios y alabamos al Señor. Uh, antes de terminar, yo quiero orar por, para ustedes, para que nosotros hoy es el último día, vamos a terminar a este clase de evangelio o con una oración. Señor, te damos la gracia por darnos este tiempo de clase de evangelio. Señor, te damos la gracia por tu misericordia, por tu gracia. Señor, para que muchas personas están yendo como Caín delante de Dios con sus obras, con su esfuerzo. Pero pocas personas están yendo como Abel, llevó a Cristo, la promesa de Cristo, el pacto de Cristo. Señor, bendice a todos nosotros a través de CLF podemos unir el corazón y predicar este evangelio tan precioso. Señor, te doy las gracias por todo y oramos en el nombre de Jesucristo. Amén. Sí, muchas gracias.